Bueno, señores, aquí ya llegamos a nuestro destino. Aquí es donde vamos a entrar a pescar. Aquí estamos al lado de la de lo que es la calle. Este es un lugar al que nunca he ido, pero hace tiempo que perdón si estoy hablando un poco más con voz alta, pero siempre que trabajamos por estos rumbos, siempre hay riachuelos y cosas así, y siempre me da curiosidad ver qué hay, y se ve que mucha gente no pasa por aquí. Y vamos a ver. Lo bueno que hoy sí traemos pantalones, porque si hay unas plantas aquí que nos pudieran dar ronchas. Como esta que, como ahorita ya que me acabo de espinar. Está medio peligroso por aquí. Bueno, ya salimos de la primera. Vamos debajo de aquí. Y vamos a entrar un poco despacio para no espantar a los peces. El agua está muy muy limpia y creo que nos vamos a tener que meter al agua para poder cruzar hacia allá, pero vamos a ver si encontramos algo. No se ve nada, no quiero hacer mucho ruido, pero a ver si hay algo por aquí, muchachos. Pensaba ir a otro lado el día de hoy, pero no creo que tenga la oportunidad. Por el momento no se ve nada. Bueno, vamos a caminar en el agua porque no tenemos otra opción. El agua está un poco fría. No estoy viendo nada, no estoy viendo nada. Voy a ver si por aquel charquito que está allá, aquí derecho, hay algo. No me quiero acercar mucho, pero puede que sí, si hay algo, si se ven insectos y cosas así, que ya es algo bueno, aunque no se ve mucha actividad. Pero bueno, vamos a seguir cruzando aquí. Sí, se ve que hay unos pescadillos. Vamos a seguir cruzando para ir a una parte más honda. Este riachuelo. Sí se ven los peces aquí, los pescaditos, pero lo que queremos son unas lobinas, así que hay que ir más para allá donde está un poco más hondo. Vamos a ver qué es lo que podemos sacar de aquí. Ya el agua está un poco más honda, se ve algo prometedor. Ojalá que no nos vean. Aquí la vamos a aventar allá donde está un poquito más hondo. A ver qué agarramos. Aquí la vamos a aventar. Vamos a ver qué podemos agarrar aquí. Y por ahí encontramos una lobinita o algo.
no creo encontremos algo, pero bueno. Y aquí sí está un poco más hondo. Uf. Uf, señor, sentí algo ahí. Yo creo que van a decir en los comentarios, ah, este nada más está mintiendo, pero sí. Vamos, 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 nos vamos al mundial. Uf, claro que sí. Claro que sí, señor, claro que sí. Nuestra primera truchita. Claro que sí, señor. Claro que sí. Ay, señor. Bueno, señor, vamos a seguir con la pesca. Ay, gracias, señor. Gracias, señor. La truchita, bueno, no es lobina, pero no tenía en mente, en verdad no tenía en mente agarrar una trucha. No tenía nada de eso en mente. Pero bueno. Vamos a agarrar la otra caña, nos vamos a subir un poquito más para allá. Y sí, las truchas pues sí viven en agua un poco más limpia comparado a otros peces. Sí necesitan agua más limpia. Anyway, y como les digo, esto creo que es, no sé si es propiedad privada, pero aquí tienen sí, no puedes traspasar para allá. No puedes traspasar. Es privado para allá. Pero ahí tienen canchita de fútbol y todo el pex, es lo que es tener dinero. Pero bueno, nos vamos de aquí. Nos bajamos de aquí y aquí nos quedamos donde estábamos y aquí le damos. A ver qué se atoró un poquitín, pero aquí le damos. Gracias, señor. Gracias, señor.
lo que quiero bien es leer lo que dice ahí, porque solamente vi que no puedes como pasar de ahí, pero bueno, lo voy a leer bien para saber, si no, pues me paso un poco más. No, no voy más para allá porque se ve que la agua está un poco más honda para allá. Y a ver qué es lo que dice. Ok, no sé si se puede pasar más para allá o no se puede pasar para acá. Pero bueno. Pero no, no vale la pena arriesgarnos e irnos más para allá. Porque si nos pueden, nos pueden joder. Nos pueden joder, y entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos van a...? ¿Para qué? Quiero que me jodan con multas o así. Por solamente querer pescar. Pero bueno, ya nos regresamos. Pero vamos a tirar esta, que esta se hunde un poco más hondo. No se hunde más, pues, para decirlo así. Se hunde más que la otra. Y tal vez esté un poco más profundo. No sé si las truchas sean solitarias o qué, pero tiene que haber más, tal vez ahí. Puede que haya más. Bueno, aquí nos vamos de aquí antes de que pase algo y nos metamos en problemas. Nos regresamos por donde venimos. Aunque el agua sí está un poco honda, pero bueno. Nos vamos por aquí.
la puedo agarrar. No la puedo agarrar de la boca porque tiene dientes. Pero me la voy a llevar. Ya se está muriendo, yo creo que no la maté bien, no sé si todavía esté reaccionando o algo así. Así que la vamos a terminar de darle sus últimos segundos. Un poco difícil caminar en el agua, ya que con el peso del agua y todo ya te jala. Pero nos llevamos estas señas. Gracias por la oportunidad. Nunca había sacado yo una trucha, al menos con cucharilla. Que es mejor, bueno, más emocionante para mí. Nada más que no he tenido bagres o peces muy grandes que me jalen la caña. Como que no me han dado mucha pelea. Que es bueno, ¿verdad? No quiero que me den pelea, pero bueno, aquí andamos. Puedo confirmar que aquí sí hay peces. Le vamos a dar un poco más para allá. Bueno, un poquito en el agua para que el zapato ya se me está despegando. Lo había pegado para que me durara unos días más, pero lo que voy a hacer es de que voy a comprar otros porque estos ya no me duraron. Vamos a darle un poquito más para allá. A ver qué hay. Lo malo que no traigo cuchillo, sino también lo hubiera fileteado aquí. Ya me hubiera llevado los filetitos. Pero de eso se trata la pesca, señores. De que salgan a pescar. Y de que aprendan. Miren, ahí yo veo un pedacito ahí. Lo vamos a dejar ahí. Pero ahí yo veo un pedacito y a saber qué es. Le vamos a dar para acá. Acá sería bueno venir a nadar, montar en kayak y todo eso ya que llueva. Pero como les dije, es propiedad privada en algunos de los lugares, perdón, es que me trago un poco, pero estoy
me estoy fijando si hay, o sea, hay unas lobinas o algo así. También fijarnos que no haya serpientes. Uy, hay mucho árbol. Fijarnos que no haya serpientes ni nada de eso. Como que traemos manga larga y todo eso. Vamos a caminar por aquí. Lo bueno que traigo la GoPro para que ustedes puedan ver todo lo que se está haciendo. Sin necesidad de mentirles ni nada. La GoPro lo dice todo. Yo creo que la vamos a dejar aquí. Ahí la dejamos, la truchita. Bueno, aquí vamos a empezar a tirar. A ver qué nos encontramos. No nos vamos a acercar mucho ni hacer mucho ruido. Ahí se ve clarito, clarito, clarito. No se ve nada, nada. No se ve nada de actividad. Aquí hay una llanta. Para la próxima vez que venga me voy a meter para sacar toda esa basura porque no es nada bueno, pero hoy no me meto porque no me quiero mojar tanto y no venía tan preparado para esta misión. Pero aquí andamos, viejo. Aquí también se ve bonito. Aquí se puede ver algo. Aquí lo vamos a pescar. A ver qué nos podemos encontrar, otra truchita. Vamos a ver qué es lo que hay. Lo que voy a hacer es de que voy a tratar de poner esta caña. Esta caña así. En el hombro. Para no tener que cargarla. Y seguir pescando aquí. Aquí se ve un poco sucio, no sé si es por la tierra. Pero se ve como con lodo, con tierra, no sé. Medio raro ahí.